Sui agoté. Hace bola, ¿no? ¿Cómo? ¿Hace bola? Está súper cansado ya, Juan Manuel. Que no sé cómo. Sui agoté. Necesitas ir a la playa, aguanta. Por favor. Toma, no sé por dónde. Está súper cansado ya, Juan Manuel. No sé por dónde empezar. Me siento inútil por primera vez en mi vida en el programa, Josep. Eso. No sé el tema por dónde hincarle el diente, de verdad. O sea, yo creo que no puedo aportar nada, sinceramente. O sea, te lo digo, Josep. Yo creo que quien haya hecho el casting hoy se ha equivocado conmigo. Me siento inútil, inútil. Puertas que se entreabren, llamadas que hay que esperar. Yo creo representar, sinceramente, te lo digo. Después de 5 años es normal, ¿eh? O sea, que lo veo totalmente normal lo que le está pasando al bueno de Juanma Rodríguez, porque es que la desesperación tras 5 años para el fichaje, ojito, cuidado, ¿eh? Se están ya pasando un poco de la raya. Y cuidado que no está todavía cerrado. Cuidado que no está todavía cerrado, como haya una oferta como la hay ya del Liverpool. Cuidado si al final esto cambia de destinos. Eso sería ya lo último porque me faltaría por escuchar. Sería lo último que me faltaría por escuchar, ¿eh? Se ha dado un vuelco en las elecciones. Ha habido un sorpaso con esta persona, ¿entiendes? Y lo que yo pensaba que antes me encontraba en minoría, yo ahora creo que me encuentro en disposición de decir que el madridismo no quiere a este chico. No lo quiere. Locura máxima, tío. Yo estoy un poco ya, no sé qué suerte de sortilegio ha cometido esta corporación, porque no se puede decir que sea una persona solo, sino una corporación. Es que no sé cómo se puede. El madridismo no quiere Mbappé. Cuidado con lo que ha dicho Juanma Rodríguez, ¿eh? Esto es muy fuerte, ¿eh? Blanquear lo que nos ha hecho este chico, de verdad. Es que no lo entiendo. Yo de verdad creo que represento a la inmensa mayoría del madridismo cuando digo que no queremos a Kylian Mbappé en el Madrid. Que es buenísimo. ¡Buenísimo! Pues que se lo coma con patatas el Liverpool, el United, la Premier o al que la IFI. Yo digo, quiero escapar de esa pizarra. Quiero escapar. John, quiero escapar de la pizarra. No vamos a poder dejar de hablar de este asunto. Y yo voy a tener que abandonar la televisión porque no puedo decir nada. No puedo aportar nada más. De verdad os lo digo. De verdad os lo digo. Yo estoy ya en... Debe ser que son... Que estamos a punto de irnos de vacaciones, pero yo este tema no puedo aportar nada. ¡No quiero aportar nada de este tema ya! ¡Estoy harto de este tema! De las puertas que se entreabren, de los gondes que suenan, de las baldosas que se mueven, de las miguitas de pan que va tirando Faisal Amari, de la llamada que hay que hacer de no sé qué. ¡No quiero saber por qué se quedó, ni por qué se marchó, ni quién presionó! ¡Me da igual! ¡No quiero que venga! ¡Ya está! Es lo que puedo aportar, Josep, desde la indignación madridista. Desde la indignación madridista de gente que me para por la calle y me dice ¡no entiendo a Duro! ¡No entiendo a Alfredo Duro! ¡No lo entiendo cuando dice que... ¿Quién sabe por qué no vino? ¡No vino porque le dieron más pasta, Duro! ¡Más dinero! ¡Dinero! ¡Euros! ¡Dólares! Tiene toda la razón del mundo. Es lo que yo creo que más duele en el madridismo. Este hombre está dando uno de sus mejores discursos que le veo desde que llega al chiringuito. Y hace ya bastante tiempo que está ahí, ¿eh? ¡No por eso! ¡Duro, por Dios! Y luego, lo ve muy fácil. Edu. No, pues que se haga ya. ¿Que se haga ya con qué? ¿Con qué dinero? ¿A quién hay que llamar? ¿Cuál es el representante? Josep, de verdad, hay un hartazgo, de verdad, entre tus telespectadores. Te lo digo en serio. Nuestros, ¿eh? Nuestros. Nuestros, es verdad. Bueno, míos, a punto de dejar de serlo, porque yo, como de verdad, vuelvas otra vez con el tic-tac, me planteo seriamente, ¿eh? Yo no tengo nada que aportar en esto. Josep, nadie tiene ya nada más. Estamos agotados, Josep. ¿No ves el agotamiento al que me estoy sometido? No me voy grabando. ¿No ves al mister? ¡Mister! ¿Qué puedes decir tú ya de esto? ¡No puedes decir nada, mister! Paco, en serio, 40 años trabajando en esto. ¿Qué más puedes decir, Paco? ¡Di algo nuevo! ¿En serio, de verdad? Florentino, fíchalo, ya. ¿Eh? Joder, de verdad. Y luego, escucha, que como venga y no ganemos 7-0 todos los partidos, no sé. Porque claro, esto es más, esto es el... A ver, Alfredo Duro. A ver, Duro, lo que nos cuenta. Seferi,
Se finí. La historia de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain se ha acabado. Se ha acabado esa historia. Comienza a partir de ahora la bonita historia entre Kylian Mbappé y el Real Madrid. Todo ha quedado suficientemente claro después de las palabras de Nasser Al-Khelaifi en la presentación de Luis Enrique. El Paris Saint-Germain va a vender a Kylian Mbappé. Muy bien, es lo que queremos todos, que el Paris Saint-Germain se siente a negociar en condiciones razonables. Razonables. Cuidado, porque todavía no está fichado. Oye, que sí, que está casi al 98,99% de que se va a hacer, pero cuidado, que luego llegan los palos, amigo Alfredo Duro. Cuidado con el bienvenu. Kylian Mbappé, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque estos vídeos después pueden explotar y pueden envejecer muy mal para vosotros. Cuidado, ¿eh? Que la operación se pueda cerrar en condiciones razonables. ¡Qué bien ha jugado sus cartas Kylian Mbappé! Al final ha jugado bien sus cartas Kylian Mbappé. Ha conseguido que el Paris Saint-Germain sea víctima de sus propias presiones, porque toda la sartén por el mango la tiene Kylian Mbappé. ¡Un gran día! ¡Es un gran día! Porque la jaula de oro abre la puerta por la que saldrá Kylian Mbappé. Oh, madre mía. Están loquísimos, tío. Tomás, a ver, ¿aceptarías el trueque? Mira, ¿qué te parece? Mira, ahora mismo, si te hubiera echado a pies, cojo antes a Vinicius que a Mbappé. No, el de Rodrigo. Rodrigo. Pues, te lo repito. Ahora mismo, te voy a echar a pies y cojo a Rodrigo para que dé el titular. Echo a pies y cojo a Rodrigo antes que a Mbappé. Pues te vale. Echo a pies, Rodrigo. Tú eliges equipo. Venga, el primero, tú eliges tú. Si elijo yo primero, tú puedes elegir. Primero, soy entrador. O sea, quieren a Rodrigo y a Vinicius antes que Mbappé, dice Roncero, ¿eh? Cuidado. Es que el madridismo. A ver, entiendo el nivel de calentura. Es que llego hasta entenderlo, de verdad. Es Roncero. Tienes a Mbappé y a Rodrigo. No, Roncero. Cojo primero a Rodrigo. No, eso no. Pues si te vale. Cojo primero a Rodrigo. Conoce al Bernabéu. Se ha hecho con el Bernabéu. Se ha lo que es la cultura del Real Madrid. Se ha hecho de Gebrito del final que con 18 años. Es un crío que ama mal Madrid. Tiene años en Real Madrid. Su despegue no hay quien lo pare. Este año conquistó al Sánchez Pijuán con dos golazos que solo puede meter él. Ha metido dos golazos en Stamford Bridge. Es un jugador que nos dio la 14 con los dos golazos que metió en el descuento del día del City. Es... Madre mía, Roncero, tío. Qué dolor de cabeza eres, tío. Es un jugador especial que metió el gol de los pases de Modric el día del Chelsea, que sin él no ganamos la 14. Es un futbolista tridimensional, inteligente, táctico. Tiene todo. Y encima es madridista. Y Mbappé, eso está por ver. O sea, es una asignatura que la tiene más que aprobada. Rodrigo antes que Mbappé. Y me quedo así de ancho. Madre del amor hermoso. Joder, de verdad. Y luego, escucha, que como venga y no ganemos 7-0 todos los partidos, no sé. Porque claro, esto es más malo. Esto es el... Se ha dado un vuelco en las elecciones. Ha habido un sorpaso con, con esta persona. ¿Entiendes? Y lo que yo pensaba que antes me encontraba en minoría, yo ahora creo que me encuentro en disposición de decir que el madridismo no quiere a este chico. No lo quiere.